Pues en los primeros días de febrero de 1937, el crucero Baleares fue el triste protagonista del asesinato de entre 3.000 y 5.000 personas civiles que huían desde Málaga hacia Almería por la carretera que hoy es la Nacional 340. Eran civiles, ciudadanía, que salió de Málaga con lo puesto ante el avance de las tropas sublevadas al mando del general Queipo de Llano. Buscaban salvar la vida con las escasísimas pertenencias que podían llevar encima y les bombardearon desde el mar, el crucero Baleares. Con lo cual nos parece repugnante que en Madrid haya una calle con este nombre. Es como si el alcalde de Hiroshima le pusiera una calle el Enola Gay, o como si el alcalde de Madrid, el memorial de Atocha, estuviera destinado a los asesinos y no a las víctimas. Yo vengo de Andalucía y hablo en nombre de Adelante Andalucía, y vamos a solicitar al alcalde de Madrid que haya una avenida en Madrid que se llame La Desbandá, para que también las víctimas del crucero Baleares tengan representación en el callejero de Madrid. Nadie que esté por la convivencia puede favorecer la desmemoria o la memoria malintencionada. Esto es lo que hace esta placa que ha puesto recientemente nuevamente el alcalde de Madrid. Si queremos convivencia, si queremos paz, si queremos democracia, tenemos que honrar a las víctimas, a todas las víctimas. Por eso hay que hacer una gestión integral de la memoria de todas las víctimas. A las víctimas se les debe memoria, es decir, verdad, justicia y reparación. Y esta placa de aquí es todo lo contrario, además de ser un insulto y revictimizar a las víctimas del ejército franquista en 1936. Esperemos, deseamos desde Geroa Bai que este atropello contra las víctimas se desaparezca cuanto antes. El 3 de febrer és una data trista a la història, on es, hem de recordar que va haver la desbandà, on el crucero Baleares va matar entre 3.000 i 6.000 persones civils que fugien de Màlaga. O també hem de recordar que el crucero Baleares va ser protagonista de molts de bombardejos en el País Valencià. Per tant, és inacceptable que la justícia hagi fet tornar a posar la placa de crucero Baleares a un carrer de Madrid, o que el monòlit que fa memòria a Palma del crucero Baleares segueixi en peu. Si volem justícia, memòria i reparació, aquests homenatges als desbutxins, als assassins, no poden seguir en peu. Bé, la història de la desbandà és una història que ha estat oculta durant molts anys i ara està sent notícia, no? Però volem recordar que a banda d'aquest fet gravíssim que va passar a Andalusia, també el creuer Balears va ser el responsable del primer bombardeig que va patir la ciutat de Castelló. Volem recordar com el dia 23 de març de 1937, este mateix crucero Baleares va ser el que va començar a tirar bombes sobre la ciutat de Castelló. Va matar a 23 persones, entre elles dones i xiquets. Va ser el primer bombardeig que va patir la ciutat de Castelló. Va ser un desconcert brutal. A partir d'aquest moment, perquè a banda dels 23 persones mortes van haver 38 ferits gravíssims, aleshores Castelló és una ciutat de 40.000 habitants. Podem imaginar l'impacte que va tindre, la destrossa que va fer en la ciutat, durant 4 hores bombardejant la ciutat des del mar. Ningú sabia el que estava passant. Va ser un autèntic caos el que s'ha de viure a la ciutat, i a partir d'aquest moment va ser quan es van començar a construir els refugis antiaeris. Per tant, el crim del creuer Balears va ser el primer atac que va patir la ciutat de Castelló. També va atacar a Benicarló, a Peníscola, en aquell cas no va causar morts, però va ser l'inici dels bombardejos que van patir al País Valencià. És una vergonya que este creuer, este màquina de matar que va tindre el golpisme, sigui a hores d'ara el que pateix un nom d'un carrer. Volem recordar que l'excusa que ha ficat l'alcalde de Madrid és que va ser una decisió judicial del Tribunal Superior de Justícia de Madrid qui li va obligar a fer-ho, però ell perfectament ho hauria pogut recurrir. Si hagués sigut un demòcrata, ho hauria recurrit davant dels tribunals fins a l'última instància. Este home li va pareixer molt bé que un barc, un creuer que va causar tantes víctimes tingui un nom en Madrid. És una vergonya i no podem tolerar-lo de cap manera. Esperem que se faci justícia i que, com bé diuen els nostres companys, que en lloc d'este nom que s'ha reconegut a qualsevol demòcrata tingui el nom de les víctimes i no dels botxins. De vergues. Yo soy Dolores Torrealba, soy vallecana, aunque ahora mismo vivo en Lugo. Y este año vamos a ir a la desbandá. Y entonces me parecía una deshonra para mi barrio, ¿no?, que estuviera esta calle,
para que, de unas personas que han asesinado, ¿no? Y que le hagan la ofrenda a los asesinos, ¿no? Y por eso hemos decidido antes, mañana marchamos a la desbandada, y entonces hemos decidido antes de marchar mañana poner estos carteles que hemos hecho para que la gente del barrio se entere quién es el crucero Baleares y nada más. Sí, se llamaba Barco Sinaía y algo parecido, ¿no? No sé, es que era un barco que rescató a gente para llevarlos a México, gente republicana que rescataba a gente, ¿no? Y resulta que cambian un barco de personas que salvan por un barco de personas que asesinan. Entonces, bueno, es demasiado, ¿no? Este democrático país, ¿no? Entonces, que por una vez se haga justicia a las víctimas, no a los asesinos.